Le tenemos una historia verdaderamente muy, muy curiosa, porque un matrimonio de Nueva Zelanda halló casi por casualidad la papa más grande que haya sido registrada hasta ahora. Así es, lo escuchó bien. Colin y Donna Craig Brown residen en la localidad de Waikato y estaban deshiervando su jardín cuando la azada golpeó algo enorme que estaba justo debajo de la superficie del suelo. Habrá que preguntarle al chef qué podemos preparar con esa papa. De inmediato comenzaron a cavar a su alrededor mientras especulaban sobre qué tipo de objeto podría tener ese tamaño o si simplemente se trataba de una enorme roca que no habían notado antes. Pero una vez que la sacaron a la superficie, la rasparon, probaron y se dieron cuenta que se trataba de una papa gigante. Impresionante. Pusieron el tubérculo en una vieja balanza y pesó nada más y nada menos que, ¿cuánto crees, Nacho? Pues que unas 10 libras. 17 libras. Entonces ahí registraron frente a las autoridades con el nombre de Doug y de inmediato se convirtió en una atracción loca. El matrimonio dice que ya contactaron al libro de Record Guinness y que están seguros que Doug superará con mucho las 11 libras registradas por otra papa gigante en Gran Bretaña que no quiere que le quiten el título de ser la más grandota. Nacho, solo falta que le pongan las gafas y como el Mr. Potato Head. Ajá. Y ya se vuelve todavía un personaje mayor. Bueno, yo creo, Nicole, que dan ganas como de papas fritas, ¿verdad? Papitas fritas, un estofado ahí. Qué rico. Ay, no. ¿Por qué empiezas? Tantas opciones. ¿Por qué me haces eso, Nicole? ¿Por qué me haces eso?